Welcome. Eternal. Come on. Go, go. Discúlpenme si yo les cuento esta larga historia, pero esto puede quedar grabado en mi memoria. Aquella vez que fui a pasear, de pronto sospechaba de una musiquilla que a cada rato sonaba. En plena calle me había encontrado con Doble Cero, con Longcat, Alvio, Junior, Subaru y también con Lego. Los siete fuimos a una calle cerca de la playa, sacamos los spray y rayamos la muralla. De pronto nos pusimos a componer este rap. Le cuya mezcla parece salido de un breakdance. Lo bailan Carly, Emi, Alice, Luisfe y Charay. También José, Belty, Saki, Seiri y Mai. Me encontré en el camino con Paco y Mariam. Como también me he topado con Yamil y Seki. Solté mis monedas y un refresco iba a comprar, pero Yamil me había encargado solo pura Pepsi. Angélica me invitó al parque de diversiones, cuando encontró en los bolsillos las invitaciones. Sacó su celular y se puso a llamar a Ana, Emma, Sai, Andrea y también a Omar. Cuando salimos después fuimos a la heladería, al comprar un helado nos topamos con María. Lo habíamos pedido de un tamaño familiar, quedamos satisfechos sin poderlo imaginar. Fui a pasear en plena calle con Aqua y Sammy, y luego en el supermercado me encontré con Fanny. En la cafetería he visto a José Antonio conversando con Ara mientras cenaban bollos. Saqué mi celular que comenzaba a sonar, por el tono de voz me hablaba Sakushan. Con ella fuimos a cenar en un restaurante, como también en una disco fuimos a bailar. Y al siguiente día caminaba por la calle,
miraba el graffiti sin dar el mayor detalle. Seguía caminando luego de aquella gran noche, de la cual yo sabía que no hubo ni reproches. De pronto Karen me contó de esta gran noticia: el rap que está sonando se ha convertido en primicia. A celebrar nos fuimos en casa de Carla Andrea. Ya es misión cumplida, aunque este no lo crea. En plena fiesta con Stephanie me había encontrado. Aquí Adán y Kuro Neko la han acompañado. Son las casualidades las que nos habían juntado, y por eso aquellos momentos los tendré guardados. Las cosas de la vida en esta situación no las había imaginado en esta ocasión. Aunque este rap pareciera que no tiene sentido, lo dejo hasta aquí porque por ahora me despido. Eternal. Y dice: